agradecer a la organización FFC que me está dando nuevamente la oportunidad de poder entrar a la jaula, de poder entrar nuevamente a la televisión, que puedan ver mi trabajo. Me siento muy contento de poder pelear con Martín Molineo. Saben muy bien que Martín Molineo tiene una trayectoria muy importante acá en el ámbito de las MMA peruanas, y creo que para mí es una gran oportunidad de que él pueda compartir escenario conmigo y que los dos podamos demostrar, ¿no? Este bello arte es a todas las personas. Claro, por supuesto, para mí esto es un trabajo, ser la pelea estelar me hace saber de que es mi evento en la cual yo voy a pelear, voy a ser la estelar, y nada, y tengo que yo trabajar muy bien, tengo que entrenar, tengo que estar preparado mental y físicamente para que ese día se pueda mostrar un profesionalismo al momento de pelear. Sí, primero agradecer a mi profesor Angelo Capelletti, que me está dando la oportunidad de estar acá. En el Team Capón estoy entrenando fuerte con mi profesor Redu, con mi profesor Alvarado, con mi profesor Capelletti, armándole mis estrategias. También no quiero quitarle créditos también a mi sensei Miguel de la Escuela Life. Allá estoy también entrenando, evolucionando como peleador para futuras nuevas propuestas en el extranjero. Martín Molineo ha sido uno de los peleadores, o los mejores peleadores en 66 kilos. Como vuelvo a repetir, me siento muy contento de poder pelear con él. Tiene una gran trayectoria. Lo que sé es que es una persona que le gusta el striker, tiene su lucha por su tío Johnny Wasaki, que le ha enseñado ahí la lucha. Así que ese día van a ver, pues, no un duelo entre jiu-jitsu y lucha, así que ahí se va a ver quién va a ganar. 14 victorias, papi. Ahí, siempre ahí, enfocado, siempre dándole seriedad a mis entrenamientos para que en los resultados se pueda ver, ¿no?, todo lo que yo he trabajado, ¿no?, durante tiempo. Sí, para comenzar, cuando entré a la jaula me sentí un poquito nervioso porque era otra nueva experiencia, ¿no? Las cámaras, sin público. Por un lado me concentraba un poco más en la pelea porque no había mucha bulla, y por el otro lado también me sentía un poco más comprometido por la televisión, todo el mundo me estaba viendo en sus casas, ¿no? Y eso hacía de que tenía que ganar la pelea sí o sí. Solamente lo único que voy a decir es de que ese día van a ver a dos profesionales, van a ver a los dos mejores peruanos, y se van a estar sacando la mugre, van a demostrar todo lo que ellos saben, todas sus técnicas, toda la experiencia. Ese día lo vamos a entregar en la jaula. No va a haber un ganador, sino el único ganador van a ser el público. Y yo quiero mandar un mensaje a mi rival que se prepare muy bien, que yo estoy ya muy preparado desde hace mucho tiempo, y que no es la piedra que tumbó a Sansón, sino fue la fe. Así que ya tú sabes, papi. Así que ese día, el 15, estoy ya preparado. ¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Rui Gavía, peleador profesional. Este 15 de julio estaré peleando por las cadenas de Movistar Deportes. Así que a toda mi gente que le gustan las artes marciales, no se olviden de sintonizar Movistar Deportes, que ese día estará peleando el charanguero, que es su evento.